Bienvenidos a un nuevo capítulo de la civilización madre y su arte incomprendido. Vamos a hablar sobre el fenómeno megalítico. Hasta la misma ciencia de la arqueología tiene que utilizar el término fenómeno para poder dotar de significado a todo este legado incomprendido. Según la ciencia actual, la ciencia de la arqueología, el fenómeno megalítico se origina a partir del quinto milenio antes de Cristo, es decir, a partir del Neolítico Antiguo. A partir del Neolítico Antiguo, según su sistema de creencias. El foco originario de este fenómeno se establece en dos puntos geográficos dependiendo de una idea o dependiendo de otra idea. Es decir, que ni existe una unidad de criterios respecto al foco original de este fenómeno. Existen dos tesis. La tesis orientalista, que sitúa el fenómeno megalítico en el Egeo, y por otro lado la tesis occidentalista, que sitúa el fenómeno megalítico en dos localizaciones geográficas, una en el Mediterráneo y otra en el Atlántico. Y aquí termina todo en relación a situar un foco originario, que se habla de dos puntos de irradiación, uno en el Egeo y otro en Occidente. Y dentro de Occidente tenemos dos tradiciones, la tradición mediterránea y la tradición atlántica. ¿Qué nos dice la ciencia de la arqueología respecto a la función que cumplían estos monumentos megalíticos? Pues en un principio se nos dice que se trataba de monumentos de carácter funerario y de marcadores territoriales. Yo particularmente no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos versiones, porque ni se trata de monumentos de carácter funerario, ni se trata de marcadores territoriales. Es decir, que según el sistema de creencias de la arqueología, los antiguos, para delimitar los límites de su territorio, en vez de utilizar una piedra de 1,5 metros, de 2 metros como mucho, según ellos resulta que se dedicaban a erigir grandes monumentos megalíticos únicamente para señalar el límite territorial entre una tribu y otra, cuando en la actualidad se siguen señalando los límites territoriales con mojones que no superan el 1,5 metros de altura. O sea que no tiene ninguna lógica. En cuanto a monumentos funerarios, pues se han equivocado. Que se hayan encontrado huesos en el interior de estas cámaras megalíticas no implica en absoluto que tenga que tratarse de un monumento de carácter funerario. Es decir, que se trata de ofrendas votivas, de rituales. Que quede muy claro que no se trata de monumentos funerarios, que no se trata de marcadores territoriales. Sí es cierto que se han encontrado muchas veces inhumaciones individuales o inhumaciones colectivas, pero estos rituales funerarios fueron realizados posteriormente a la construcción de estos monumentos megalíticos. Los centros de culto no se conciben en un principio como centros funerarios. Es después cuando las siguientes generaciones, en el tiempo,
Estos centros de culto se utilizan como necrópolis. Es lo mismo que podemos observar en las catedrales góticas. Las catedrales góticas no fueron concebidas como lugares de enterramiento, sino como lugares de culto. Fue posteriormente, a lo largo de los siglos, cuando se utilizaron como lugares de enterramiento. Y lo mismo ha sucedido con todos estos monumentos megalíticos, donde han encontrado inhumaciones individuales o inhumaciones colectivas. Lo que sí se encuentra, y además también en los cinco continentes, es que en el interior de estas construcciones se encuentran ofrendas rituales, ofrendas votivas, se encuentran cuentas de collar, de varicita, sobre todo, se encuentran brazaletes, se encuentran collares, se encuentra industria lítica, se encuentra industria ósea, se encuentran vasos, se encuentran vasijas y se encuentran hasta cráneos modificados que sirven de copas rituales. Por lo tanto, si encontramos un cráneo cortado que sirve de copa en el interior de estos monumentos, no significa que sea una inhumación individual, sino que se trata de un ritual. Y todos estos vestigios que aparecen en el interior de estos monumentos megalíticos, pues se trata de ofrendas votivas. Por lo tanto, no debemos asignar a estas construcciones un carácter funerario. Estas construcciones, estos monumentos megalíticos, sirven para conmemorar el mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Aquí el problema que tiene la arqueología es que no puede explicar cómo es posible que se encuentren monumentos megalíticos en los cinco continentes. Por ello siempre intentan escaquearse de este problema centrándose en civilizaciones autóctonas o locales que no tenían ninguna relación con otros pueblos lejanos más allá de los mares. Porque claro, ¿cómo puedes explicar que desde la más remota prehistoria, cómo puedes explicar que en el quinto milenio antes de Cristo pudiera existir una civilización universal cuyos monumentos se rigen bajo unos mismos patrones comunes? Y esto es lo que implica, es una religión universal. Entonces, la arqueología se enfrenta a un verdadero problema, porque ¿cómo puedes explicar una globalización total cuando la única globalización a nivel planetario que hemos conocido, que ha conocido la humanidad, inició a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial? Hasta entonces el mundo jamás había conocido una globalización o una civilización universal. Por ejemplo, el fenómeno de las catedrales góticas de Europa es un fenómeno totalmente continental. Tú no vas a encontrar catedrales en América, ni vas a encontrar catedrales góticas en Oceanía ni en Asia. Las catedrales góticas únicamente fueron erigidas en Europa. Entonces, ¿cómo la ciencia de la arqueología nos va a poder explicar que en el quinto milenio antes de Cristo existía una civilización que construía sus monumentos sagrados bajo unos mismos patrones en los cinco continentes y que se trataba de una misma religión primordial? Imposible, porque tendrían que reescribir totalmente toda
la historia de la humanidad. Fuera de los patrones aceptados para los aspectos de visualidad del megalitismo, tenemos un gran abanico de manifestaciones, de estructuras megalíticas impresionantes, que la ciencia de la arqueología considera que únicamente se trata de simples rocas erosionadas, lo que yo denomino el arte incomprendido. Por ello, únicamente la ciencia de la arqueología considera, bajo su aspecto de visualidad, bajo su aspecto de creencias, que únicamente existen tres manifestaciones megalíticas según su tipología. Tenemos el menhir, que es una piedra erguida. Tenemos el cromlech, que es una estructura megalítica de planta circular. Y tenemos el dolmen. El dolmen se forma a partir de dos ortostatos verticales y una losa superior. Fuera de esto, ya no existe nada para la ciencia de la arqueología. Pero es aquí donde empieza el arte incomprendido. Es más, no podrían explicar cómo se construyeron estos monumentos megalíticos, porque desde todo lo que conocemos es imposible poder dar una explicación, en la medida que existen monumentos megalíticos que superan las 1.000 toneladas de peso. Y para mover 1.000 toneladas de peso necesitas aproximadamente 40.000 personas. Y eso es imposible. Hay una foto famosa que circula por internet. Se trata de una foto que se realizó en el año 1915 en Indonesia. Y esta foto es muy importante porque esta civilización aún seguía construyendo monumentos megalíticos en el siglo XX. Y en esta foto famosa aparece un gran megalito transportado por 525 personas. Alucinante. Y resulta que este megalito, según he podido calcular, tomando como referencia métrica la persona que aparece encima de este megalito, pues el peso aproximado de este megalito debe estar entre 8 y 10 toneladas. Y para mover 8 y 10 toneladas, para arrastrar 10 toneladas de roca, se necesitaron nada menos que 525 personas. Entonces, ¿cómo la arqueología convencional va a admitir que desde la más remota prehistoria existía tecnología para poder mover bloques que superan las 1.000 toneladas de peso? Es imposible. Por ello, la arqueología se queda con estas cuatro ideas que aporta para dotar de significado a este fenómeno megalítico, pero que ya os digo que no sirve de nada. O sea, que ¿de qué sirve que me digas que el origen está en el Egeo o el origen está en el Mediterráneo o en el Atlántico cuando este fenómeno es universal? Vais a encontrar megalitos en los 5 continentes. Por lo tanto, se trata de una civilización de ámbito universal, la civilización madre. Y estos monumentos, lejos de ser monumentos de carácter funerario o marcadores territoriales, estos monumentos cumplen la función de marcadores astronómicos. Marcadores astronómicos porque están rindiendo un homenaje perpetuo, al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Estos monumentos megalíticos fueron erigidos con base a precisas consideraciones astronómicas. Y os puedo asegurar
que estos marcadores astronómicos siguen funcionando con total precisión en nuestros días, siguen marcando el momento preciso en que acontecen los solsticios y los equinoccios. Por lo tanto, si estos marcadores astronómicos siguen marcando con total precisión el momento en el que acontecen los solsticios y los equinoccios, significa que nos han vendido una película. Cuando se nos dice que ha cambiado la inclinación del eje terrestre, cuando se nos dice que existe el movimiento de precesión de los equinoccios y cosas parecidas que la astronomía ha aceptado sin comprobarlo. Porque yo os invito a que observéis el momento en el que acontecen los solsticios y los equinoccios situados en estos marcadores astronómicos y veréis que siguen marcando con total precisión. Y lo que quiere decir es que no ha habido ningún cambio. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de un verdadero legado incomprendido. Un legado incomprendido que conmemora de forma perpetua hasta que este mundo no se destruya y surja otro orden cósmico. Lo que conmemora es la creación de este mundo, el año solar. Un saludo y gracias.